parte, yo puedo ceder el puesto. Y yo dije, bueno, no, mándenla por el otro lado. Ok, vamos, come on. Cuando llego y me dicen lo del premio, yo dije, oh my God, te lo juro. Yo tenía tiempo que ya no me ponía nerviosa como para responder ante alguna situación, pero eso me puso súper nerviosa. No me lo esperaba, pero feliz de haberme ganado el premio de actriz juvenil. Y qué mejor que aquí en mi casa, Telemundo, donde estoy contratada actualmente, donde he hecho las últimas dos telenovelas, donde Telemundo me ha abierto las puertas, ha confiado en mi talento y por supuesto, pues dedicado a mi familia, a Dios y a mis fans, que eso sí, que votaron día y noche y pues gracias a ellos gané el premio. Gracias. Gracias. Pues yo me imagino que en el after party de Telemundo. No, y durmiendo mañana, a mí que me encanta dormir. Durmiendo, así yo lo celebro. Hola Kimberly, hola. Felicidades por tu premio. Gracias. José Bordas, Mundo Urbano TV. Y bueno, en tu corta o larga carrera, ganaste el premio de artista juvenil. Entonces, ¿a qué le debes? ¿Cuál es la clave de tu éxito? Wow, yo creo que la clave de mi éxito son ciertos puntos. Primero que nada, le agradezco a mi familia los valores y cómo me criaron. Yo creo que esa es la base fundamental de lo que ha hecho que mi carrera sea estable, se mantenga y siga en crecimiento. Todavía me falta mucho por hacer y muchas metas por cumplir, pero yo creo que lo que es la responsabilidad, la humildad, la perseverancia, echarle ganas y entregar el 100%, que son cosas que me han enseñado mis padres y mi familia, es lo que he aplicado en cada uno de los proyectos de mi trabajo y es lo que ha hecho que pueda llegar a donde estoy. Y para mí eso es fundamental: humildad, responsabilidad y echarle ganas. O sea, despertarme todos los días en la mañana y con el pie derecho y contenta de hacer lo que me gusta. Cuando uno hace lo que le gusta, todo va pues en viento en popa. Gracias. Kimberly, ¿cómo estás? Eduardo Ortiz, mi vida. Un beso grande y felicidades. Gracias. Corazón, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente? ¿En qué fue lo primero que pensaste cuando te entregaron el premio? Mi mamá y mi equipo tenían razón, gané. O sea, yo soy súper positiva, algo que tengo yo, pero por supuesto en estas cuestiones de premios uno nunca sabe lo que va a pasar. Por supuesto están los votos de los fans, pero imagínate, somos muchos de nuestros compañeros compitiendo con mucho talento, con muchos fans. Uno nunca sabe lo que va a pasar y la verdad que no me lo esperaba. Ya el hecho de estar nominada, de presentar un premio en Premios Tu Mundo, para mí pues ya me hizo la noche súper feliz, pero el hecho de que llegué y gané, lo primero que se me vino a la mente, mi mamá y mi equipo de trabajo, mi manager diciéndome, este premio es tuyo. Eso fue lo primero que me vino a la mente, aunque no, ya ni sé qué dije, qué respondí, pero eso fue. Hola, Jessica de Voxy.com. Hola, Jessica. ¿Está bien si hago la pregunta en inglés? En español mejor. Ok. Please. I'm having trouble with this. Cuando estabas creciendo, ¿qué artista de novelas, actrices de novela te gustaban? Wow. La verdad, desde chiquita siempre me ha gustado y me sigue gustando Thalía, a pesar de que ya se ha retirado un poco del mundo de las novelas o películas. La verdad, siempre me ha gustado también cómo canta, cómo actúa. Pienso que ha llevado su carrera a un nivel muy, muy alto y lo ha sabido mantener. Pues no ha tenido como que quejas o chismes. O sea, me encanta cómo mantiene su carrera. Y también me ha gustado mucho cómo la ha llevado Jennifer López. Desde chiquita pues también veía su trabajo, de cómo bailaba, cómo cantaba, pero cómo con su talento, con el entusiasmo y dando el 100%, pues ha llegado a ser una artista totalmente completa. Y pues yo creo que ha sido dos de las personas que me he guiado desde chiquita, pero pues vamos a ver qué pasa con mi carrera. Espero que llegue tan lejos como ellas. Amén. Gracias. Hola Kimberly, ¿cómo estás? Bien, aquí. Hola. Hola, es Nenab del Nur de Telediario en Fort Myers. Ok. Kimberly, una apreciación mía es que los artistas tan jóvenes como tú, felicidades por ese premio. Gracias. Una de sus cosas es que se toman las cosas como muy ligeras y eso es lo que los hace maravilloso. Pero escuchándote, veo que tienes como mucha formalidad, que te las tomas muy en serio. O sea, ¿qué crees tú que es lo que te ha llevado al éxito? Que no sea nada más la constancia ni la respuesta típica del luchar. Algo que tú creas que sea tu encanto especial para romper esa pantalla y que hoy te hayas llevado ese premio. La verdad, pienso que mi punto clave ha sido el perfeccionismo. A pesar de no ser muy bueno, porque no todo es perfecto en la vida, siempre trato de aplicarlo en cada uno de mis proyectos y mis personajes. Ser perfecta, entregar el 100%. Cuando uno hace algo que le gusta, y aparte, para mí que es un hobby, pero es mi trabajo, tengo que entregar todo mi ser. Además que tengo un público
que me ve detrás de las pantallas, y la idea es llegarle a cada uno de los hogares, que sientan cada una de las escenas, que vean real cada uno de los personajes que hacemos. Y para mí eso es fundamental, ser perfecta en el trabajo, ser pulcra, ser responsables y, por supuesto, saber convivir con esas personas que tienes a tu alrededor, no solamente el público, no solamente los fans, sino también los técnicos, las personas que te rodean, las personas que están detrás de cámaras, que son el otro público que nos apoya y que nos ayuda en cada una de las escenas, en cada uno de nuestros trabajos. Así que yo creo que eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, y para mí es un punto clave e importante en mi vida y en mi carrera. Amén, gracias. Kimberly, hi. Tichuelo para Cosmopolita en español. ¿De Hola. ¿Quién es apellido? De Jessica Nas. Ella es de Puerto Rico, está iniciándose en, pues, en el mundo del diseño, y la verdad, algo que me encanta es apoyar a los nuevos talentos. Así como siempre los diseñadores nos llaman y nos dicen que nos encantaría vestirte, pues para mí me encanta apoyar a cada uno de ellos, y siempre trato de hacer eso en cada uno de los eventos, apoyar a alguien nuevo. Y de verdad que son tan creativos, que bueno, siempre los actores y los que estamos en el mundo de la televisión tenemos, pues, la facilidad de conseguir diseñadores famosos, quizás costosos, pero no, hay que brindarle una mano a los que están iniciándose, así como yo todavía digo que estoy iniciándome la carrera, porque todavía me falta mucho por recorrer. Kimberly, vuelvo a preguntarte porque le acaban de dar el premio a Gabriel Coronel como el papacito. ¡Ah! Y fue tu pareja, el marido en alquiler. ¿Cómo te sientes? ¡Qué feliz! Se lo acabo de decir en la tarima, que se, él se estaba bajando de haber cantado y ya me tocaba presentar un premio. Y me dijo, oye, ¿te gustó cómo me presenté de Gabo? Me encantó. Me felicitó por mi premio que me gané, y le dije, prepara tu speech porque tú también vas a ganar. No, no creo, vas a ganar, ya tú vas a ver. Mente positiva, te lo dije. Feliz, feliz, además que compatriota venezolano. Un ser humano increíble, le digo mi viejito, porque es un viejito, es tan responsable en su trabajo, en todo lo que hace, y para mí, pues, un honor haber compartido con él en Marido en Alquiler como mi pareja. Lo quiero un montón, y bien merecido que se lo tiene, porque bien que le echa bastante ganas a su carrera. Gracias, buenas noches.